con los registros de un violento asalto en la comuna de La Florida, maniatados y amenazados con un destornillador. Ese fue el dramático despertar de una familia justamente en esa comuna. Los delincuentes derribaron el portón de la vivienda y chocaron a carabineros para lograr escapar. Fabián Collado con los detalles de esta noticia. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Vale. Violento asalto que todavía hay consecuencias acá en la comuna de La Florida, en la calle Andalien, muy cerca de Tobalaba con Walker Martínez. Ustedes van a ver las imágenes porque todavía se está reparando este portón de la vivienda de la familia afectada que estaba durmiendo durante esta madrugada cuando ocurre este violento hecho. Claro, es ese portón que está puesto ahora, que fue derribado por los delincuentes con los vehículos de la familia que habían sido sustraídos y que además quedó en medio de la calle. Una situación que llama la atención sobre todo porque estamos hablando de un portón metálico muy duro que fue derribado por estos tres delincuentes que llegaron cerca de las 3 de la mañana aproximadamente hasta este lugar por un sitio aledaño que está Eriazo, y es ahí donde saltaron los accesos perimetrales. Posteriormente se fueron hasta una de las ventanas para poder acceder, y es en el segundo nivel donde se encontraba la familia descansando, estaba durmiendo. Núcleo familiar compuesto por un matrimonio y sus dos hijos, todos mayores de edad. Es en ese contexto que estos delincuentes los intimidan, además los maniatan. Y además, uno de los hijos de los dueños de casa se logra desatar. Es ahí cuando estos antisociales termina reducido por este joven, pero al ver esta situación, el resto de la banda lo atacan. Además, lo terminan provocándole cortes en su oreja y lo dejan completamente reducido. En paralelo, la madre de este joven alcanza a mandar un mensaje de texto a sus vecinos pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, porque estaban delincuentes atacando su mueble. Pues bien, Carabineros llega hasta este lugar y es ahí cuando se topan frente a frente y estos delincuentes terminan chocando el vehículo policial. Algunos de los vecinos incluso captaron parte del ambiente de lo sucedido que pasemos a revisar. Están peleando. Están robando. Primero se enfrentaron con armas blancas, bueno, lograron reducir los delincuentes a la familia y los amarraron dentro de una pieza, tanto el dueño de casa como los hijos. Se lograron soltar y la persona que lo estaba cuidando, el delincuente que lo estaba cuidando, se abalanzaron sobre él y lo lograron reducir. Los golpearon, de hecho creo que lo golpearon de forma contundente. Y los otros dos delincuentes fueron al rescate de las personas y escaparon con los vehículos. Bueno, ahí ustedes escuchaban el relato de un familiar de la gente afectada durante esta madrugada. Porque claro, estos delincuentes al interior de la propiedad, luego de haber ingresado por una de las ventanas, les decíamos, maniatan a todo el núcleo familiar. En uno de estos instantes es la madre, la cual alcanza a enviar un mensaje a sus vecinos, que pasemos a revisarlo a continuación. Ya ustedes estaban viendo parte de este WhatsApp, la cual avisa que lo están asaltando. Vecinos, necesitamos ayuda, nos están asaltando. Ahí está obviamente restringida la restricción. Los vecinos opinando inmediatamente que llamarán a Carabineros, que la situación es atroz. Y por eso es que luego de esto, ella termina maniatada, también su hijo se enfrenta a los delincuentes, termina reduciendo a uno, pero esto lamentablemente no se logra de manera óptima porque el resto de los antisociales, los otros dos delincuentes defienden a su compañero de delito. Luego de esta situación, Carabineros estaba verificando una situación de violencia intrafamiliar acá en los alrededores, por eso es que llega oportunamente cuando los delincuentes cargaron joyas, dinero en efectivo, también diversas especies tecnológicas en las dos vehículos en que la familia se trasladaba originalmente, y es ahí donde se abalanzan contra la reja metálica de acceso. Se toman frente a frente
al exterior con carabineros, incluso logran zafar de la policía porque terminan chocando una de las puertas. Carabineros no disparó, quizás pensando en la superioridad numérica, y arrancan en dirección desconocida. Se generó una especie de persecución, pero lamentablemente no fue fructífera. De todas maneras, ahí es cuando se da una alerta importante, porque este vehículo, si tenía sistema GPS, sistema de georreferenciación, algo que posteriormente iba a ayudar bastante en la investigación. Cuando ya la policía uniformada comienza a realizar los primeros peritajes, cierra el área acá en el sector de la calle Andalien, y además trasladan al hijo de la familia hasta un recinto asistencial. Afortunadamente se encuentra en buenas condiciones de salud luego de lo vivido durante las últimas horas. De todas maneras, los vecinos estaban asustados. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Qué era lo que había sucedido? Algunos de ellos escucharon el portón muy fuerte. Estamos hablando de muchos kilos que fueron derribados, y por eso es que pensaron algunos que era de sus propias casas. Otros que estaban muy atentos al WhatsApp, ahí se percataron que hubo una de las personas que reside muy cerca o contiguo a ellos, estaba siendo víctima de la delincuencia, pero jamás se imaginaron que fue un hecho tan violento, que está avaluado más de 50 millones de pesos. Vamos a revisar declaraciones en voz de los vecinos del sector. Estábamos todos durmiendo, fue como alrededor de las 3 de la mañana, y sentí yo el teléfono de la misma vecina, que ella mandó un WhatsApp a un chat que tenemos, que viene del estallido que tenemos del sector, donde ella dice: vecinos, nos están asaltando, por favor, ayúdennos. Y hay otro vecino, y todos empezamos a llamar a carabineros. Entonces, por lo que entendí, andaba ya una patrulla cerca, qué sé yo, pero el sector está muy peligroso. No, y dijeron por ahí, sale, nos están asaltando, necesitamos ayuda, por el WhatsApp, eso. Y se ve cuando los individuos pasan y se enfrentan con carabineros ahí, pero se chocan, ¿no? Al principio sonó como un bombazo, pero de ahí nos dimos cuenta, revisando el tema de las cámaras, que era el vehículo que salía botando todo lo que es el portón. Accionar de los vecinos, ¿no? Mediante este chat que tenían, por lo menos desde el año 2019, ¿te relataron si habían vivido una situación similar en otra, en oportunidades anteriores, quizás en el último tiempo? Solamente un vecino se nos acercó para poder relatar que hace algunos meses había sufrido el robo de su domicilio, no un asalto, porque hacemos la diferenciación. O sea, que no hubo intimidación, que ellos estaban de vacaciones. Perfecto. Cuando se produce esto, le avisan, y estaba todo prácticamente desordenado, desmalentado. Claro. De hecho, ahora nos mostró fotografías, incluso que todavía no ha podido reparar incluso su habitación, o producto del desorden y el millonario robo que se vieron afectados. Sin ir más lejos, acá es un sector donde hay mucho flujo vehicular en calle Walker Martínez, un poquito más atrás. Estamos cerca de Tobalá, hay centros comerciales, supermercados, hay harta vida, por decirlo de alguna manera. Pero esta calle, netamente tal, en la noche pasa bastante sola. Hay muchas cámaras de seguridad, ustedes lo observan en pantalla, y al menos un delito ya se ha sufrido en este sector. No hay registro hasta el minuto de encerronas o portonazos, que eso nos han comentado. Y es un delito, asalto, que claramente ha proliferado durante estos últimos meses. Le mostramos hace un par de semanas la comuna de La Reina, algo bastante similar. Ayer el turbazo en la comuna de Maipú, claro. Y ahora esto que nuevamente se repite. ¿Sabes qué, Vale? Pero de todas maneras es un modo de operar que llama la atención. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tres delincuentes que están individualizados. Sí. Para atacar una familia, claro, con inferioridad numérica. ¿Y por qué lo mencionamos así? Porque se llevaron los dos vehículos. Incluso, lo que quiero que pasemos a revisar, hay otras imágenes que ustedes observan, que van a observar cuando dejan abandonado una de las camionetas, que es la que tiene sistema GPS. Ahí ustedes están viendo las cámaras de seguridad que corresponde al sector de San Luis de Macul, en la comuna de Peñalolén. Claro, es en ese lugar la camioneta de la familia que fue encontrada durante esta madrugada, cerca de las 4, o sea, una hora después. Y solamente un delincuente se observa que se baja desde esta camioneta y arranca en dirección desconocida. O sea, posiblemente los otros dos estaban circulando en el otro vehículo que no ha sido hallado. ¿Y por qué este vehículo fue encontrado? Porque este es el vehículo que tenía sistema GPS. Fabián, justo ahí estamos viendo las imágenes. Carabineros llega 20 minutos aproximadamente. Eso. Sí, justo estamos viendo las imágenes de cuando llega el delincuente y abandona el auto, esta camioneta específicamente, y ahora estamos viendo la secuencia de cuando Carabineros encuentra el vehículo de la familia una hora después de este asalto.
ahí para, estaba para acompañar un poco tu, tu relato y lo que nos estabas contando. Sí, exactamente, un sector donde los vecinos tenían temor de poder entregarnos algún relato. Mm. De hecho, nos dicen que van a dejar muchos vehículos robados, porque lo dejan, ¿de qué manera? Hibernando. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que era probablemente lo que querían hacer, uh-huh, en este caso los delincuentes. Lo dejan estacionado dos, uh-huh, días, tres días, y después ahí utilizan para sus fines para poder revender, desmantelar, etcétera. Pero si es que en esos dos días no llega nadie, lo hacen. Si no, ya obviamente se enteran que este vehículo tenía algún sistema GPS. Por eso es que lo dejan ahí y se van. Muchas veces uno de los miembros de la banda reside en los alrededores a un par de cuadras y como él no está, no hay nadie que pueda ser imputable derechamente o que no pueda ser detenido, bien digo, en esos instantes. Ese es el contexto que se genera en la hibernación de los vehículos, que eso es lo que probablemente quería hacer con este y que probablemente también con el otro vehículo de la familia lo querían hacer. O lo tienen estacionado y ahí para poder esperar un par de días para ver si llega la policía uniformada o en este caso la brigada de robos e intervención criminal, quienes están investigando. ¿Por qué? Bueno, luego de que en esta situación, luego de que comenzara entonces los peritajes por parte de carabineros, ahí el Ministerio Público determina que fuera la Brigada de Robos e Intervención Criminal de la Policía de Investigaciones, los cuales comenzaron a analizar las cámaras de seguridad para analizar también el relato de las víctimas, de los vecinos y así poder tratar de entender esta historia. Porque al menos por calle Walker Martínez no se ve los sujetos ingresando fácilmente. No hay cámaras que apunten directamente, según los detalles preliminares que nos han proporcionado. Acá, por calle Andalien, no se han visto cámaras donde ingresen los delincuentes. Posiblemente no estaban en vehículo, estaban caminando estos antisociales. Y así pudieron acceder primero hacia el sitio y luego acceder hasta la ventana, y es ahí donde violentaron a la familia. Quiero que pasemos a revisar las declaraciones en voz de carabineros, de la PDI y también del alcalde de la comuna, Rodolfo Carte, quien comprometió ayuda al menos durante el próximo tiempo en patrullaje de seguridad ciudadana en este sector. Las personas que habitan tal lugar se encontraban durmiendo, entonces a los ruidos, dueño de casa que se encuentra en el segundo piso baja y ve que están los sujetos ya al interior. Las víctimas, al percatarse del ingreso de estos sujetos, proceden a forcejear con ellos, logrando reducir a uno de los sujetos. Sin embargo, este sujeto, el que portaba un destornillador, procede a agredir en la zona parietal a la víctima con aquel elemento. Entonces, cuando uno dice que tenemos que tomar una decisión como sociedad, liderados por el gobierno de Chile, cualquiera este sea, en donde le impongamos a los delincuentes la siguiente norma: o se rinden y se van presos, o van a morir y se van a ir a un cementerio. Porque esto es lo que tenemos. Hoy día ni siquiera dentro de tu casa, a las 3 de la mañana, puedes estar tranquilo. Bueno, entonces declaraciones del alcalde Rodolfo Carter, también por parte de las autoridades policiales quienes están a cargo de todos los respectivos peritajes. A esta hora de la tarde todavía continúa obviamente el resguardo por parte de Seguridad Ciudadana de la comuna de La Florida, aquí en calle Walker Martínez con toda la va aproximadamente, mientras que están reparando este portón que, mira, llama la atención, ¿vale? Porque está agotado en plena acera y es de un tamaño importante. Además, tratamos de moverlo un poco, es imposible con la fuerza de la camioneta, una Ford Ranger, para que se hagan una idea. Claro, lo derribaron, pero en pocos metros de donde estaba estacionado el vehículo, con la, el nivel de fuerza, el nivel de violencia de estos delincuentes que lograron derribar incluso un portón, no tan solo irrumpiendo la tranquilidad de los dueños de casa, que ya estaban muy golpeados, también de los vecinos que están choqueados a raíz de esta situación que ha ocurrido, que está en pleno peritaje y que todavía no hay detenidos al respecto. Vale. Que llama la atención en la comuna de La Florida, varias imágenes, esperemos que sirvan para encontrar a los responsables. Fabián Collado, muchas gracias por toda la información. Bien, y nosotros estamos en